Para todo el que sigue la música urbana el día de ayer a través de las diferentes páginas de internet y todo el que se mantiene al tanto de lo que pasa en el movimiento, ustedes saben, o no sé si sabían, que el día de ayer fue ultimado a, a balazos un rapero eh, americano de nombre Tentación. Él mismo estaba dirigiéndose a la Florida donde había comprado... Tengo entendido cuatro motocicletas y bueno, se desplazaba en su vehículo de lujo. Fue sorprendido por dos sujetos en una camioneta, los que emprendieron a tiros contra este joven eh, llamado Tentación. Veinte añitos tenía. Y este muchacho saltó a la fama tras el año, año 2013. Exacto, 2013 cuando lanzó su primera canción eh, a través de la plataforma de SoundCloud que le dio la fama y esto lo llevó a convertirse en un artista. Tenía 8 millones de seguidores en Instagram este muchacho. Él había sido acusado hace algunos meses de agresión o de violencia doméstica en contra de su novia que está embarazada, a lo cual él se denegó, fue puesto en libertad. Luego de estar en un centro de corrección juvenil, tenía 20 años, un muchachito apenas. El día de ayer se desplazaba en su vehículo, como dije hace un momento, eh, dicen, estaba comprando unas motocicletas, y fue sorprendido por una, un vehículo donde andaban dos personas. Uno de ellos, de esos dos, esas dos personas, tenía una máscara roja. Al momento de, dicen según los testigos, tenía una máscara roja al momento de... Eh, disparar. Otro artista llamado Soldier, Kid Soldier creo que se llama, está siendo acusado porque o hay especulaciones de la gente y el público hablando básicamente de que por bueno por la máscara ya que este artista había subido eh, a su cuenta de Instagram fotos donde se veía una máscara roja y según los testigos la persona, oigan bien, la persona que disparó tenía una máscara roja puesta. El público y los fanáticos de él también han pronunciado, han dicho muchas cosas. Por ejemplo, hace unos días el muchacho subió a la historia de su cuenta de Instagram una foto de Drake con Photoshop y, y que Drake tenía supuestamente semen en la boca. Digo, esos, los artistas de aquel lado son un poco más crudos y fuertes que los de aquí. Este muchacho tentación había subido esa fotografía y luego publicó un post de que si algo me pasaba o me matan es culpa de Drake. Eh, están en investigaciones, muy lamentable. Eh, este muchacho, tremendo, eh, artista, 8 millones tenía. No, aquí, quizás, muchos eh, no lo conocían. Bueno, el dominicano cuando se ve en moda, porque me di cuenta que ayer era muy conocido. ...publicaron fotos en las noticias, las páginas que lo publicaron, eh, muchísimos comentarios de que eran fanáticos de Tentación. Mm, mm. Dame a hacer la pregunta, a ver, cuántos oyentes míos... Comenten ahí en el video los que me están viendo que eran fanáticos o lo conocían. Yo digo la verdad, yo no lo conocía, Tentación. No puedo decir que sí, si no. Ustedes lo que me están escuchando, ¿lo conocían? ¿Conocían la música de este muchacho? ¿De este rapero Tentación? Sí o no, Yaritza, ¿tú conocías el rapero que fue ultimado a Tentación? No. no Yo me sorprendo, muchos fanáticos dominicanos lo conocían. Bueno. Eh, que no, no, estoy hablando del de, antecedente, tenía problemas con muchas personas, estaba en un centro de corrección por algunas cosas que había Spotify hecho. Spotify va a sacar sus y canciones. Y iba a sacar, ¿pero por qué? ¿Por contenido explícito o por.? Ah, él era, él era muy fuerte en las canciones. Oh, buenas tardes. Hello. Buenas tardes, Rey. ¿Cómo tú tamanito? Manito? Yo en realidad no lo conocí. Entonces, eh, oyente sincero, no lo conocía. 809-566 1045 eh, eh, dice. Ah, eso es otra cosa. ok. Buenas tardes, saludos. Tú que lo que... ¿Cómo está, mi hermanito? Eh, tentación, ese ex 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 Tentación Yo lo escuchaba muchísimo, ese pana Lo okay. que pasa con él es Que él tenía una conducta muy mala, joven Pero él cambió, hizo una fundación uh -huh, uh -huh. Y volvió un tigre bueno Y que te digo, cuando se vuelve bueno, que lo matan Me mataron a mis raperos favoritos ¿Era tu rapero favorito, Tentación? Uno de ellos, con J. Cole, sí Ah, tu ve, J. Cole sí lo conocía, exacto, ese sí Pero pregunto yo ¿en, en, ¿Él había cambiado su estilo de, de escribir En sus canciones luego de los problemas Que había tenido? En realidad él tiene mucha variedad, él podía hacer rock, él hacía rap, él hacía de todo. Y me dicen que iba muy bien en el trap también. Sí, sí, hacía de todo, hacía de todo. Gracias, manito. Mira, oyentes oyentes que conocen a este artista, me gusta eso. Hello. Hey, hey. Saludos. El Petrón nativo. Dime, Petro. Rey, yo lo oye, te soy sincero. No lo conozco el tipo. El que conozco al tipo, el chamaquito ese que vive regando pila de cuatro. Ese es 69. Sí. Bueno, yo no entiendo por qué los dominicano es así. Me incluyo yo mismo. Ajá. En un país pasa una vaina, tú ves que el dominicano está bien, que otra cosa. También, no voy a soltarlo del país, pero eh, se está jugando el mundial de fútbol. <laughs> Tuve 20 mil gente subiendo estados y sí. que, van, que van a México, pero no se saben los nombres de, de ese equipo. Eh, eh, no, tú o sabes que también la misma moda de las redes y, y el, el demostrar que yo sé y que... Porque me sorprendí ayer cuando vi que Mundo RD subió la publicación, los créditos para Randy. Y famosos backstage. No, yo no lo conocía, me sorprendí. Y el muchacho cuando entró al Instagram tenía 8 millones de seguidores. Señores, 8 millones de gente en una comunidad de Instagram es un fenómeno, hello. ¿En serio? Loco, brother, ¿tú conocías a tentación? Para sincero, Luis, Luis. Sí. Ni, ni lo reconozco. No sé quién es.